Muy buenas a todos, a la hora Z. Y estamos en Pokémon Esmeralda. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Vamos a la ruta 104. Y lo primero que voy a hacer, vamos a coger esto, vamos a hablar con todo el mundo, como de costumbre, Valle Naranja, bla bla bla. Acabamos de salir del Bosque Petalia. Hemos conseguido unos cuantos Pokémon nuevos, un par de objetos nuevos, que no está nada mal, la verdad. Y sobre todo tenemos a Torchic ya al 14. Me encanta llenarme la boca de semillas y luego escupirlas muy rápido. Te voy a dar esto para que lo intente. Usar con un Pokémon para que aprenda a disparar semillas a toda velocidad. Esto es nuestra primera meta del videojuego que se llama Recurrente. Creo que te cambian el nombre en determinado momento a Recurrente, porque Recurrente suena raro. Recurrente, Bulbapedia. Es Bullet Seed, ¿vale? Que es como semilla bala, ¿ok? Exactamente, en la octava generación creo que es, la empiezan a llamar semilladora. Lo cual tiene sentido. ¿Que por qué lo llamaron recurrente? No lo sé. Sincero, gracias. Honestamente estoy viendo que en portugués es recurrente también. Balas de semente y recurrente. Curioso. Pero no veo nada parecido a recurrente en ningún otro idioma. En griego es... Eporoi... Efaires. Efaires. No, eso no es un fizz. Bueno, da igual. No me acuerdo ya de leer griego. ¿Lo cual es curioso? ¿Cómo digo? No sé. Pero bueno, sí, lo empezaron a llamar semilladora en la octava generación. Porque recurrente es un nombre raro. Aquí, como pueden ver, hay agujeros en el suelo y, como digo, ya lo dije en el episodio anterior y tal. Pero es uno de esos puntos en donde dices, coño, está guay, ¿no? Porque ves verdaderamente que hay, debe haber un objeto ahí. O ya te están dando como la pista constantemente de que por aquí hay un objeto. A lo mejor no está, pero puede ser. Y además, creo que te lo están poniendo de una manera bastante bien pensada, que es con un objeto que está justo en un espacio de la hierba. A mí personalmente me mola, porque me parece que te lo indican bien. Es una pequeña como pistita para que te des cuenta, ¿no? Vale, lamentablemente me lo he cargado un arañazo. Debería haberle tirado una Super Bowl o algo, pero bueno, ahí estaba Wingull, que es el otro Pokémon volador de esta generación. Encontramos una superposición. Creo que eso es todo lo que había aquí. Sí. Pero no está nada mal. Salimos con tres objetos de aquí. ¡Hola! Esta es la floristería Piti Mini, la que reparte flores a diestro y siniestro. ¿Cómo te llamas? ¡Ah, Zeta! ¡Qué nombre tan bonito! Zeta, ¿quieres saber algo sobre las bayas? Las bayas crecen en los arbustos que hay en las zonas con tierra oscura y fértil. Si coges alguna baya, asegúrate de plantar otra en ese lugar. Las bayas que plantas no tardan en brotar, crecer, florecer y dar bayas. Quiero llenar Hoenn de hermosas flores. Es mi sueño. Ayúdame, Zeta. Planta bayas y cubre de flores el mundo. ¿Qué me cuentas tú? Cuanta más atención prestas a las flores, más bonitas se ponen. Te gustará cuidar de las flores, seguro. Mira, toma esto. Mientras las bayas estén creciendo, riégalas con el cubo Weimer. Otra cosa, si no recoges las bayas en mucho tiempo, se volverán a caer al suelo, pero vuelven a crecer al rato. No es interesantísimo, es el instinto de supervivencia. Quiero ser como mis hermanas mayores y cultivar flores. Toma, es para ti. Pues ahí está, vaya caqui. Puedes plantar una valla y cultivarla o puedes dársela a un Pokémon, pero también hay una máquina que mezcla distintos tipos de valla y hace caramelos para los Pokémon. Yo también quiero uno. La valla Kakik está aquí, que te saca del estado de confusión. Una Persimberry. Y luego también está ahí la valla Stressa, que cura de la parálisis. En la región de Hoenn hay dúos de entrenadores que te desafían a combates dobles de Pokémon. En un combate doble, el entrenador debe enviar dos Pokémon, el que está a la izquierda de la lista y el que está arriba del todo. Alinea bien tu equipo. Y de hecho... ya, voy a sacar a Wurmple. Me parece bien. Lo único que voy a hacer es darle una poti a... a Torchic. Porque te digo que me gusta tener torrente... torrente, perdón. Torrente es el del tipo agua. Vale, por aquí no puedo ir. Por cierto, los spinners. Ahora les enseño a manipular spinners.
Pero todo y que puedes... puedes tener la habilidad y todo el rollo, el mar llama. En un combate doble es un poco más rarillo. Vale, entonces. Esto es un spinner. Como puede... No, tú eres un rotator, de hecho. Never mind. Los rotators sí que es verdad que siguen un ciclo, ¿vale? Que siempre... Hostia, es una francotiradora. ¿Debería o no debería? Venga, sí, vamos a luchar. Los rotators son ese tipo de entrenadores que sí que es verdad que están todo el rato, pues... 1, 2, 3, 4, 1, 2... Siempre al mismo ritmo, ¿vale? Los spinners son los que giran sin... O sea, giran aleatoriamente, ¿vale? Cada cierto tiempo, si... Vamos a poner, creo que funciona de esa manera. Si se produce el trigger porque la tirada de RNG es mayor de no sé qué... debería haber utilizado ascuas aquí. No me paralices, duerma o envenenes, por favor. Vale. Entonces, el personaje se mueve a una de las direcciones. En Pokémon Cristal esto era loquísimo, porque como pudimos ver, se movían a lo loco. Aquí ya empiezan a tener un poco más de sentido. Pero todavía no hay spinners, así que ya hablaré de ello más adelante. Por supuesto que acepto tu reto, me sobra el dinero. Vale, niño bien Dani. ¿Eres tú el que cura con una hiperpoción o algo de eso? Lo cual está muy guay, verdaderamente. Creo que no te voy a dar tiempo a curar a tu Pokémon. Vaya. ¿Por qué no he ganado? ¡Sí, tengo dinero! Hay cosas que el dinero no puede comprar, por ejemplo, los Pokémon. Anda, muy bien. Bien presentado el tema. Bien traído. Aquí está, nuestro primer combate doble. Vamos allá. Somos gemelas, así que entablamos combates Pokémon juntas. Vale. Este es el gran añadido mecánico al combate de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. La tercera generación trae por primera vez los combates dobles. Y honestamente, a mí me parece que son los mejores combates, porque de verdad tienes que pensar en lo que estás haciendo. De hecho, VGC, los torneos VGC de Pokémon, que son los oficiales, son... Como que es el formato oficial de Pokémon. No es el combate singular, no es el triple, no es el rotatorio, es el doble. Y es muy interesante verdaderamente tenerlo en cuenta. Porque... Curioso. Porque te da como ese rollo de... De verdad querían hacer esta mecánica y que funcionase, ¿no? Y de verdad han ido como intentando perfeccionarla durante el tiempo y tal. Te pide que seas más... Que tengas más en cuenta el trabajo en equipo. Eso es lo mejor del combate doble. Luchamos juntas, pero eso no nos ha hecho ganar esta vez. De momento, obviamente, en estas peleas, pues tampoco vamos a encontrar mucho muy interesante, pero... ¡Ey! Una planta de baya cereza. Y esta planta era de baya... Sanama. Que las bayas Sanama... No me acuerdo qué narices hacían. Oh, restaurar PP. Estos son los éteres de las bayas. Son súper útiles. Si ves bayas que crecen en un terreno fértil, cógelas. Pero asegúrate de plantar otra baya en ese lugar. Quien siembra, recoge. Mira, voy a compartir esto contigo. La Tania es la... Chesto. Por tu forma de mirar, sé que tú entrenas Pokémon, ¿a que sí? Los entrenadores suelen dar bayas a sus Pokémon. Es asunto tuyo si quieres plantar bayas o simplemente usarlas. A Tania, te despierta en el combate. ¿Por qué negarlo? Soy un experto en Pokémon del tipo agua, ¿eh? ¿Que no sabes quién soy? Vale, pues último entrenador de esta ruta, y entonces habremos llegado a Ciudad Férrica. Y bueno. Por supuesto que me vas a sacar Magikarps. Que no, se ve tan guay. Ahora. En plan, Magikarp tiene 1, 2, 3... Dejen que salga de nuevo el Magikarp. Miren. Tiene. El rojo claro, que está como en esta parte, ¿no? Luego el rojo medio, que es el que tiene alrededor del ojo y eso. El rojo oscuro, que es el que tiene por la parte de abajo, que también es lo que rodea su ojo. El rojo todavía más oscuro, que es el que tiene como el trazo debajo de la boca, ¿vale? Y hay cuatro colores de rojo. Están los dos colores de carne que hay en los labios. Dos amarillos. ¿Son dos? Sí, son dos amarillos.
dos amarillos para la cresta, las aletas y los bigotes. Negro. Blanco. Vamos por 8, ¿no? Sí. Luego, el gris de la esta de las aletas. Un gris ligeramente más claro. Y ese gris ligeramente más claro creo que también es el que está en las aletas. Hay 10 colores nada más en Minecraft. Es una locura. Claro, a eso cuentas que luego tienes como el fondo, que a ver, no está curradísimo, pero está. Luego tienes a Torchic, que tiene 40 tipos de naranja distintos, con los marroncitos y no sé qué. Y al final te queda un... Es lo que digo, o sea, lo de los colores es bastante loco. Cuando te paras a mirar. Y es algo que aprecio, verdaderamente. Porque hace que el videojuego, no sé, los Pokémon se ven considerablemente mejor. Había algunos en la segunda generación, como decía, Staryu, por ejemplo. También las poses del entrenador aquí, ¿no? En este caso se ve como el pescador está sentado en lugar de haciendo siempre la misma postura, ¿no? Defensa X, bastante interesante. Creo que de hecho voy a utilizar la defensa X. Pero sí, todo esto es bastante interesante. Porque, por ejemplo, eso, ¿no? Staryu. Staryu se veía bastante raro en la segunda generación. Porque solo podían utilizar 4 colores. Negro, blanco. Y entonces le ponían el marrón a Staryu. Y luego utilizaban el rojo para señalizar como la esfera que tiene dentro, ¿no? El cristal. Y luego lo ponían como en los trazos. Y era muy curioso. ¿Está la casa del cortador? Ahí está, la casa del cortador. Vamos primero al centro Pokémon, antes que nada. Nos curamos tranquilamente, sobre todo para recuperar PP. Y... Vale. El segundo gimnasio es de tipo lucha, perdón. El tercero de tipo eléctrico. El cuarto es de tipo normal. El quinto es de tipo... No, el cuarto es de tipo fuego. El quinto es de tipo normal. El sexto es de tipo volador. El séptimo psíquico. Y el octavo es... hielo. Agua. Agua hielo. Ok. Los Pokémon también pueden ser machos o hembras. Lo que no está claro es cuál es la diferencia entre unos y otros. Depende del Pokémon. El nombre de ahí al lado me ha dado una MO. La he usado para enseñar a mi Pokémon a usar corte con los árboles. Mi Pokémon tiene una naturaleza ingenua y el de mi amigo tiene una naturaleza alegre. Es increíble ver cómo cada Pokémon tiene una personalidad diferente. Buena justificación de la mecánica. Vale, vamos a explorar un poquitito. Ahí va, tú también tienes Pokémon. Cuando sea mayor, yo también voy a viajar en compañía de algún Pokémon. Si un Pokémon gana experiencia en combate, puede cambiar de aspecto. ¿Los Pokémon cambian de forma? Si me pasara a mí, me quedaría de piedra. Si no creciera, ¿sabes? O sea, es una cosa, puedes luchar contra dos entrenadores, incluso aunque no tengas pareja para luchar. Si tienes dos Pokémon o más y llamas la atención de dos entrenadores, los dos te desafiarán. ¿A qué sería guay derrotar a dos entrenadores sin ayuda? Escuela de entrenadores de Pokémon, si voy allí aprenderé cómo hacerme fácilmente con Pokémon raros. Vamos a ver. Tía, ¿tú qué haces aquí? Hola, ¿nos conocemos? Quizás de Ciudad Petaria, permíteme presentarme, me llamo Treto. He estado viajando por el mundo en busca de grandes entrenadores. O más bien, estoy buscando expertos en los combates Pokémon. Así que, ¿qué te trae por esta escuela? ¿Tú también entrenas Pokémon? Lo primero que tendrías que enseñar a un Pokémon es el movimiento corte. Si no recuerdo mal, alguien de por aquí tiene el movimiento corte. De por aquí, de la ciudad. Los Pokémon pueden llevar objetos, pero no saben qué hacer con las pociones y los antídotos, por ejemplo. Un Pokémon que tiene una valla puede curarse a sí mismo. Hay muchos tipos de objetos que se pueden dar a los Pokémon. Uf, qué cansado escoger apuntes. Un cuaderno. Se atrapa a los Pokémon usando las Pokéballs. Un entrenador puede llevar hasta 6 Pokémon consigo. Un entrenador es alguien que atrapa a los Pokémon, los entrena y lucha con ellos. La misión de un entrenador es derrotar a los entrenadores fuertes que están en los gimnasios Pokémon. Por cierto, la canción de aquí, bastante interesante. Porque es un piano. Miran, Zeta, ¿qué tiene de interesante un piano? Por cierto, este sprite mola. De la silla colocada mal. Muy, muy interesante. Porque se han currado el hacer unos... No sé. Es bastante llamativo, nada más. Como digo. Entonces. Aparte de que crearon una canción solo para este lugar, lo cual es bastante interesante. La mayoría de canciones de la tercera generación son trompetas.
Y de verdad que nadie bromea cuando es como todos los instrumentos son de viento, aparentemente, o de aire. Bueno, de viento se llaman. En esta tercera generación es ridículo, ¿vale? Así que me llama mucho la atención porque podían haber utilizado un piano de vez en cuando o algo así. Pero no, todo serían trompetas. Voy a intercambiar un Pokémon con mi amigo ahora mismo. Siempre he querido un Seedot y por fin voy a conseguir uno. ¿Sabes que algunos movimientos pueden confundir a un Pokémon? Un Pokémon confuso puede hacerse daño a sí mismo sin querer. Pero cuando acaba el combate, se pasa el efecto. Cuando un alumno no estudia nada, le doy jarabe de garra rápida. Tu aplicación en el estudio se verá por la manera en que uses este objeto. La garra rápida es interesante. Pues gracias. En la pizarra hay notas sobre los cambios de estado que pueden afectar a los Pokémon durante un combate. Todo esto está bien, al menos hemos conseguido la garra rápida. Pero sí, todo eso son, al final, tutoriales. Vale. Contigo ya he hablado, ¿verdad? Sí. ¿Y contigo he hablado también? Sí. He desafiado a la líder de gimnasio, pero no será fácil ganar con mis Pokémon de tipo fuego. Cuando se encuentran a Pokémon de tipo roca, no suelen dar la talla. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? No te había visto nunca. ¿Acabas de llegar a la escuela de entrenadores Pokémon? Vale. Tú. Los Pokémon que consigues mediante intercambio crecen muy rápido, pero si no tienes ciertas medidas de gimnasio, puede que no te obedezcan. Interesante, la verdad. La cantidad de NPCs loquísima que tiene este videojuego fuera, porque ahora sí que pueden cargarlos. ¿Has aceptado el reto de algún gimnasio Pokémon? Un entrenador solo se da cuenta de lo que se espera de él cuando empieza a conseguir medallas de gimnasio. ¿Hay objetos ocultos aquí? ¿Te imaginas? No que yo sepa, ¿eh? Todos llaman a Devonisea de Buenas Secas para no gastar saliva, una empresa que fabrica todo tipo de productos de lo más práctico. ¿Qué hay por aquí? Ruta 115. Explorar cuevas no es como darse un paseo. Nunca sabes cuándo aparecerá un Pokémon salvaje. ¡Qué emoción! Vale, hay un objeto por aquí. Juraría que se podía hacer surf para llegar a una zona aquí arriba que tenía un objeto interesante. Tenemos una super poción. Vale. La super poción me viene bastante bien. No parece haber nada más por aquí. Así que bajemos tranquilamente. Podría hacer esta ruta, pero la voy a hacer después. Vale, vamos a entrar en las casas tranquilamente, ya saben. Si yo juego a Pokémon, voy a estar tranquilito, voy a entrar a todos los lugares, hablar con todo el mundo y jugar a mi rollo. Mi Pokémon ha evolucionado y ahora tiene un montón de PS. Ahora más que pociones, compensa comprarle super pociones. Me he hecho con una cuerda huida por si me pierdo algún día en una cueva. Cuando la usas, vuelves a la entrada. Estoy comprando antiparalización. Antiparalización se llama. Curioso. De toda la vida había pensado que se llamaba antiparalizar o antiparaliz y ya está. Pero no, es antiparalización. Y antídotos, por si acaso caigo sobre un Shroomish en el bosque Petalia. Un par más de estas. Ya está. Repelente probablemente no compre hasta muy, 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 muy tarde. Ya saben que técnicamente no tengo permitido comprar repelentes, o utilizarlos más bien. Yo siempre pongo motes estupendos a mis Pokémon, y así puedo demostrar al mundo lo original que soy. ¿Y tú piensas que llamar a un Pikachu Pikachu cambia mucho? Ya sé que es mejor poner un nombre fácil de entender, pero... Peca. Esa torre no tiene ningún tipo de entrada. Lo cual es interesante, no es un edificio, es una torre. Vale, ¿y aquí qué? ¿Me vas a dar té? Los empleados de Devonisea viven en este edificio. Vaya. Curioso. Mi papá trabaja en Devonisea. Mi papá ha hecho esto, pero como yo no puedo usarlo, te lo doy. Vale. Hace mucho, mucho tiempo, Devon no era más que una mini empresa de nada. Pensé que me ibas a contar una historia o algo, pero ya veo que no. Y llegamos a este señor que está aquí arriba del todo. Al presidente de Devon le gusta coleccionar rocas poco comunes. Creo que el hijo del presidente también colecciona rocas, lo cual está guay. Te están hilando aquí la historia. Al final es una cosa muy, muy pequeñita. Pero te están hilando la historia del presidente de Devon, el señor Peñas, creo que se llamaba, ¿verdad? Con... creo.
con Máximo. Steven Stone, creo que se llamaba, ¿no? En inglés. Esa expresión decidida, esa manera de caminar. Esos Pokémon tan bien entrenados. Sin duda tú sabes entrenar Pokémon. No, espera, no digas nada. Me basta con mirarte. Estoy seguro de que puedes dar buen uso a este Meo. Nada de falsa modestia. Anda, toma. Este Meo es corte. Un movimiento de Meo es aquel que un Pokémon puede usar fuera del combate. Cualquier Pokémon que haya aprendido corte puede derribar árboles si su entrenador tiene la medalla piedra. Y al contrario de lo que ocurre con las MTs, las Meo se pueden usar más de una vez. Mi padre colaboró en las obras de expansión de Ciudad Férrica, hizo que sus Pokémon usaran corte para abrir claros donde construir. Vale, pues tenemos la primera MO. Y sigamos hablando con gente. Casita random aquí. Petra, la líder del gimnasio, sabe un montón sobre los Pokémon y es muy fuerte. La escuela de entrenadores es excelente, si estudias allí es probable que un día llegues a ser líder de gimnasio. ¿Vale? No me están diciendo nada muy interesante igualmente, o sea, me ha gustado lo de hilar máximo y bla bla, ¿no? Pero cada Pokémon tiene una habilidad especial propia, pero por norma general todos estos NPCs me están dando... O sea, lo de la escuela de entrenadores, pues bueno, vale, pero supongo que en cierto modo te están contando un poco también la historia de Petra, ¿no? Pero ya está, a cierto punto. Los Pokémon son criaturas extrañas. ¿Ves? Esta es como que no me dice nada, verdaderamente. Anda, hola, te doy la bienvenida a mi casa. Una preguntilla, ¿has hecho de canguro alguna vez? Verás, acabo de ser padre y lo cierto es que estoy algo perdido. Ahora tengo un problemilla. Mi hija Annabelle se ríe muy poco. Creo que se reiría más si le dijera algo divertido. ¿No sabrás alguna expresión graciosa por casualidad? Annabelle Pokémon. A ver... Oh, te dan fondos, aparentemente. Emerald. Spanish. Trainer ID. Ok, espera. Bebita linda. Ni pizca de gracia. Puede que Annabelle sea una niña seria. Vale, a ver. Yo, 17661. 17661. Oh, ¿cuáles son? A ver. Anda. Hay un montonazo. Voy a darle aleatorio 3 veces. 2, 3. Hostia, qué raro. Es el siguiente. Curioso, a ver. Oh, se reemplazan aparentemente. Vale, entonces aparentemente es esto. V. N. Oh, le puedo dar a Select, nevermind. V. B. D. Q. La Q es minúscula. L mayúscula. U mayúscula. N minúscula. K, L, F, V. H mayúscula. Y N. Ah, ya veo. Pues vamos a verla, ¿vale? Genial, se ríe. Qué contento que está. Gracias. Muchísimas gracias. Mi querida Annabelle se está riendo. ¿Y sabes qué? No lo parecerá, pero soy uno de los principales investigadores de UNSA. Y me gustaría hacer algo por ti, pero no sé qué. Ya sé, te haré más diseños de papel pintado para las cajas del sistema de almacenamiento de Pokémon del PC. Solo tendrás que elegir amigos en el menú correspondiente. De esa manera podrás acceder a los nuevos diseños de papel pintado. Qué curioso. ¿Cada día es tan duro? ¿Qué es duro? ¿Hace falta preguntar? Pues levantarse para ir a trabajar, claro. Llevo fatal lo de madrugar. Llevo fatal lo del capitalismo, en realidad. Madrugar, bueno, poco a veces también. Vale, ah, eso ha sido gracioso. No me pueden, no me lo pueden negar, la verdad. ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué? ¿Que mi Pokémon es una monada? Eso ya lo sabía. Eso ya lo sabía yo. Pues si te hace mucha ilusión, podría incluso dártelo a cambio de algo. Si quieres, te cambio mi Seedot por un Ralts. Estás tú. Ah, pues si no quieres, peor para ti, porque mi Pokémon es una monada.
Cada lugar hay gente y Pokémon diferentes. Es muy curioso, por eso siempre voy de aquí para allá. Vale, pues vamos bastante rápido al centro Pokémon. Miramos el tema de amigos este. Para que vean el diseño. Yo lo veo ya. Es bastante curioso en realidad. Pero sí. A ver. ¿Cómo es esto en verdad? Porque aquí no es, ¿verdad? No. ¿Pongo que es aquí? Amigo. No es necesariamente el que me ha salido, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Es pokewiki.de/special-game-code-generator-use-language no sé qué. En fin, busquen a Napel y Wikidex les lleva con el enlace externo a uno de los... A una de estas cosas. Bastante curioso. Tiene un montón de códigos, aparentemente, de Box Wallpapers, de estos. Huevos de Pokémon, aparentemente también. Qué curioso. Los huevos de Pokémon... ¡Oh! Están un huevo de Mareep, un huevo de Wooper y un huevo de Slugma en... HeartGold, Soul Silver. Y en Esmeralda te salen estos, ¿no? El tema es que son diseños, como digo, aleatorios. Y... O más que aleatorios, tú puedes poner lo que quieras. Oh, ya veo. Porque aparentemente puede... No sé dónde estaba ahora. Ah, supongo que era porque solo estaba... Claro, las cruces estas solo están disponibles en la versión japonesa del juego. Lo cual es súper curioso. No sé por qué sería así, pero bueno, me vale. Paisaje 1, bosque. Venga, a tomar por culo. Y paisaje 1, ciudad. Esto. Ahora. Tienes esto, los wallpapers de las cajas y tal, que... En fin, supongo que no están mal, pero a mí me dan bastante igual. Si lo soy sincero. Vale, llevamos 27 minutos. Podría parar ya, pero quiero hacer el gimnasio porque no he hecho nada muy interesante en Férrica, más que ir de un lado para otro y tal. Y ya que estamos, vamos a intentar completar esto. Entonces, en verdad podrías ignorar absolutamente todos los entrenadores y tal. ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué tal? Vamos, escucha algo que te va a interesar. Vas camino del campeonato, yo no soy entrenador, pero te puedo dar un par de buenos consejos. Así me gusta, te voy a decir cómo ganar el campeonato Pokémon. Un entrenador tiene que reunir medallas de gimnasio, ¿no? Pero ganar a los líderes no es pan comido. Y ahí entro yo, puedo asesorarte como nadie. Petra, la líder del gimnasio, usa Pokémon de tipo roca. El tipo roca es muy resistente, pero no tiene ninguna oportunidad si usas... Si se usan movimientos de tipo agua o planta. Si derrotas a la líder, ven a verme. Venga, valor y al toro. ¿Y por qué ven? ¿What? Voy a intentar acordarme de eso. Aún así, de nuevo, pistitas, ayuda y tal. Como digo, si haces así, puedes ignorar todos los entrenadores e ir directamente por la líder, lo cual es curioso. A los entrenadores no debes tomarnos a la ligera, ahora verás por qué. También les digo, lo cual es curioso, que este gimnasio no tiene nada especial. Pero, a partir del... Debería utilizar agua. A partir del segundo gimnasio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto es un poco meh. El sexto, el séptimo y el octavo, todos tienen puzzles. Lo cual ya me parece que mejora considerablemente. El primero es el único que no tiene algo así interesantillo, la verdad. Vale. Para la siguiente pelea, podría ser una pelea doble. El tema es que me renta muchísimo más simplemente conseguir la experiencia... uno a uno. Si no puedes vencerme a mí, ya puedes olvidarte de derrotar a Petra. Tío, pues, muy curioso esto. Muy, muy curioso, la verdad. Todo el tema de los diseños y las contraseñas. No sabía que... No sé. A ver, sabía que había rollos por el estilo, pero no sé, no... Es que creo que nunca he ido a esa casa a investigar eso. En fin, incluso aunque Yudut sea de tipo... Actually, el tipo roca resiste el tipo... Creo que es el tipo... El tipo roca resiste el tipo fuego, pero el tipo tierra no. Es eso, ¿no? A ver... Ataque. Tipo... Fuego.
Exacto, el tipo tierra no lo resiste, el tipo roca sí. Vale, pero ya después de esto subiré al nivel 16. Chapoteo lodo. Este es un movimiento que debilita los ataques de tipo eléctrico, el cual creo que para lo mejor una pelea doble o algo así podría ser interesante. Pero no sé, de resto no mucho. Vale, Torchic aprende picotazo y honestamente... creo que verdaderamente... es que picotazo tampoco es especialmente útil. Pero tampoco quiero tener 4 ataques. Me es útil gruñido. Puede ser útil, pero creo que conforme vaya subiendo de nivel a Torchic, ya que el primero que consigo es Cagnia después de la tercera medalla, gruñido no me va a ser muy muy útil. Foco energía tampoco me gusta, así que al final sí que voy a tener 4 movimientos. Voy a dejar gruñido, da igual, es que voy a evolucionar ahora, así que da igual. Pero sí. Pues ahí está, joven Tommy. Vaya, se diría que tienes potencial. Y evolución. Enhorabuena, Tutor Chick se ha convertido en Combusken. Intenta aprender doble patada. Y ya está. Y con esto, más o menos, hemos solucionado el problema que teníamos aquí. Porque, como digo... para mí, el gran problema de esto es que... aunque quiera utilizar Pokémon raros, que no se suelen ver... hay que tener un poco de cuidado, verdaderamente. La habilidad sigue siendo la misma, por cierto. Lo que pasa es que ahora somos tipo Fuego Lucha. Y tenemos un buen movimiento... en doble patada, que es Stab, y por lo tanto es potencia 90. Pues potencia es 60, picotazo es 35, arañazo es 40. El tema es que picotazo es un poco más útil más adelante, así que me vale. Ah, ya. Ya sé que estamos en medio de una ciudad, pero no te servirá de nada. Mis Pokémon roca no se andan con chiquitas. Échate a temblar. Vale. Sé lo que podría hacer igualmente. Bueno, si no uspa cero carga, no me sirve de mucho. Pero, por ejemplo... si yo saco a uno de mis Pokémon y utilizo Gruñido, pongamos un Zigzagoon. Creo que no tengo Zigzagoon, pero bueno. Y utilizar a Gruñido con el Pokémon enemigo. Si es el Nosepass, porque al final... el Pokémon que tiene Petra es un Nosepass. Si fuese el Nosepass, pues sería interesante. Por cierto. Entiendo que me saques Geodudes, pero... Gen 3 Pokémon. A ver. Sorry por no haber leído eso. Pokémon DB. Solo hay un Pokémon de tipo rock. No es verdad, mira, tenemos Nosepass, Adeladon y Aggron, Lunatone y Solrock. Entiendo que Lilip, Gradily, Anoris y Armaldo no. Rayrock obviamente tampoco. Relicant es un poco más raro. Pero me podrías haber puesto Nosepass. Entiendo que Nosepass sea como el Pokémon Signature, entre comillas, de esta señora. Pero un par de Aron habrían estado guay. Pienso yo, no sé. Hola, soy Petra, líder del gimnasio de Pokémon, Pokémon de Ciudad Férrica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Que no es por nada, es porque básicamente solo me he enfrentado a Geodudes. Fuera del Nosepass, solo me voy a haber enfrentado a Geodudes, ¿verdad? Incluso no te digo ya ponme Pokémon de la tercera generación, te digo por favor, ponme un Onix, ponme un Shackle, ponme un... ¿sabes? O sea, tienes más Pokémon que Geodudes. Pero bueno, por suerte esto no pasa tanto en la tercera generación como en la segunda. Encuentras muchos más Pokémon de joven. Pero sí, aquí sí que es verdad que debería haber utilizado una defensa X. Aunque honestamente, teniendo en cuenta que también tengo el tipo lucha, el daño del tipo roca es neutro. Y como doble patada hace bastante pupa, creo que estoy bien contra el Nosepass. Aún así es 15, creo, ¿no? Sí. Oh,
buen crit. Useful crit. De vez en cuando tienes que tocar. Vale. Pues ya está. Pues he perdido. Parece que aún no he aprendido bastante. ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la Liga Pokémon, los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder. Te entrego la medalla piedra oficial de la Liga Pokémon. Y recibimos la medalla piedra de Petra. Muy bien. La medalla piedra potencia el poder de ataque de tus Pokémon. También les permite usar la MO corte fuera del combate. Además, quiero darte esto. Esto es Tumba Roca. Algo que podrían haber utilizado los Pokémon si les hubiese dado tiempo a matarme. O a golpearme. La MT-39 contiene Tumba Roca. No solo infringe daño al lanzar rocas a tu rival, sino que también reduce la velocidad de este. Si usas una MT, puedes enseñar ese movimiento a un Pokémon. Pero recuerda que solo la podrás usar una vez y ya está. Algo que me alegra mucho que la sexta generación cambiase. Porque, Dios santo, qué puto asco. Anyway, lo que voy a hacer igualmente es enseñar corte. Por cierto, ahora tenemos aquí la descripción. Y una vez hacemos así, vemos el tipo, la potencia y la precisión, además de los PP. Perfecto, ya está. Yo, de verdad, no pido más que estas cosas. Me alegra que la tercera generación lo haga. Hostia, ninguno de mis Pokémon puede aprender corte. Me pregunto, Shroomish no va a poder aprender corte tampoco, creo yo. ¿Qué Pokémon pueden aprender corte? Pokémon that learn cut. Aquí. Vale, venga. A ver. Simplemente quiero ver a partir de los Pokémon de la tercera generación. Y por lo que veo... Zigzagoon, pero no lo tengo. Lamentablemente. Nuzleaf, Shiftry, Breloom, Slakoth, podría intentar capturarlo, Nincada, misma cosa. Creo que Nincada lo puedo capturar en el bosque, ¿verdad? O aquí arriba, verdaderamente, así que da igual. Creo que era arriba. Ruta 116, exacto. Sí. Vale. Sableye, Aron, Roselia, Cagnea, vale, ok. Pues ya está. Antes de salir, vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido suficiente por este episodio. Ha quedado larguillo, la verdad, pero bueno. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.